Club Foringas Culiacán es un club de apasionados por las camionetas Ford que se reúne cada jueves para exhibir y compartir un rato agradable en el estacionamiento de una conocida plaza comercial de la ciudad. Desde hace aproximadamente 3 años es que los unió esta pasión y en entrevista nos comentaron cómo se sienten y qué representa para ellos ser dueños de una clásica Foringa. El Club Foringa pues es un club especialmente pues integrante que nos gusta, tenemos la pasión de las Foringas, de las camionetas, de las pick-up, y eso es lo que nos une, por eso formamos ese club. Vamos a cumplir 3 años con este club. De hecho, el 19 de noviembre es nuestro tercer aniversario del club. Están invitados, tenemos un evento en el Bolsón de Navolato. Vamos a tener varias actividades y están invitados. Sí, mi camioneta es esta, es una Ford 79. Claro, no la compré así, no estaba así, era una chatarra. Era un yonke, exactamente, y poco a poco pues la he ido restaurando. Y aquí están los resultados. Carrocería, pintura, le puse un motor nuevo, transmisión. Pues tanta cosa, hay su aire acondicionado, mucho esfuerzo, mucho sacrificio para llegarla así como está. Cada litro de gasolina que me gasta vale la pena, la satisfacción que me da al momento de andar en ella en la calle, vale la pena. Son gastona, pero como le digo, vale la pena. Este es mi Ford, Ford I-92, pues es una Ford normal, es 4x4. Me encanta, con ella me gusta a mí mi camioneta. Estoy en el club de Foringas Culiacán, es un club familiar. Incluso ahora traje a mi hija por la sesión de fotos de 15 años y pues aquí está mi grupo, me está apoyando con esas fotos y todo. Tengo aproximadamente 2 años y medio con mi camioneta y yo la quiero, la sobo mucho. es mi tesoro. ¿Se la presta a su familia? Poquito. La Leonora, le digo yo. ¿Por qué? Porque de chico me ha gustado la camioneta Ford. Todo el tiempo tuve el sueño de tener una camioneta Ford y hasta ahora la pude comprar. Mi nombre es Jorge y yo soy un miembro más de este club. Les presento mi camioneta, es una Ford 94 Lightning. Esta camioneta fue un proyecto que yo hice desde cero. Fue una camioneta que estaba totalmente yonqueada. Sí, tuve que reparar lo que fue el motor. La personalicé a mi manera porque no tiene, por decir, los rines originales. Son rines que yo modifiqué a mi gusto. Le arreglé suspensión, transmisión y pues fue todo lo que hice. Mi gusto por las camionetas empezó desde muy chico, por los autos clásicos. Mi padre coleccionó carros antiguos en su momento y de ahí me nació el gusto por ellos. Y me siento contento de tener este fierro viejo. Les presento a mi camioneta, es una Ford Pickup modelo 1982 mexicana. Está toda original desde que se compró, no se han hecho ninguna modificación, trae un motor 302 de fábrica. La historia de esta camioneta es que ha pertenecido desde 1987 a mi familia. Una de las anécdotas es que pues, en esta camioneta yo empecé a manejar, yo me enseñé a manejar en ella y pues la hemos tenido por varios años. Hemos tratado de conservarla lo más original posible. Trae todo original. O sea, no le hemos hecho ninguna modificación para conservarla tal y como está. Esta la adquirió mi madre, fue el primer vehículo que tuvimos en la casa y pues hemos estado todos estos años con ella. Es una reliquia familiar, francamente es más el valor sentimental que el valor de los fierros viejos que tiene. Como todos nosotros, todos tenemos algo de valor sentimental en los carros. Ustedes se preguntarán, ¿por qué conservarla? Bueno, es más el valor sentimental. Para mí es una pasión, para mí. Hay veces que estoy en mi casa y estoy aburrido o estoy de mal humor y me voy y agarro mi camioneta, la prendo. Con solamente el hecho de escuchar el motor de mi camioneta, es como música para mis oídos, me divierte. Es una camioneta que me divierte, ¿por qué? Porque es algo especial, es algo que yo siempre quise desde niño me gustaron.
tenía, he tenido esa pasión, gracias a Dios. Ahorita pues ya me la pude comprar y la disfruto. Y yo creo que todos mis compañeros, todos estamos en la misma situación, que es que nos apasiona. Y no, se siente muy bonito que venga la gente ¿le puedo tomar una foto? O va uno por la calle y luego le dicen, le levantan el, muy bien, dice. Y yo creo que ahí es donde dice uno, vale la pena lo que le he invertido a mi carro. Ahí es donde dice que no le dicen, qué bonita su camioneta. Ahí es donde dice, no, ha valido la pena. Pues a mí en lo personal me da mucho gusto porque es algo que yo he construido. Me da gusto cuando la gente me sube el pulgar y me aprueba que le gusta la camioneta. Y sobre todo, pues conducir un carro antiguo, que para mí es un orgullo tenerlo, porque ya hoy por hoy hay pocos carros en estas condiciones rodando por la calle. Se siente andar en el cielo, se siente una adrenalina. Incluso yo hablo con mi camioneta, yo me desahogo con mi camioneta. Para mí es parte de mi, por nada la cambio. A todos los que les gustan las camionetas antiguas, pues es un gusto tener una camioneta de estas, es un gusto manejarlas, sentir la potencia, sentir realmente ahorita los carros son de plástico, son unos carros muy, muy, pues que realmente a los 2-3 años ya pasa su vida útil, pero estas camionetas, como ustedes ven, hay 79, hay 80, 84, 90, que nunca pierdan el estilo, no pierden su esencia. Entonces, para nosotros como foringueros es un gusto tener una camioneta clásica en este caso ya. Muchas gracias. Vinimos a la sesión de fotos de mi niña de los 15 años y puro Foringa Culiacán. ¡Puro Foringa Culiacán!